Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Procurando Soluciones, este especial periodístico del programa institucional de la Procuraduría General de la Nación. Estamos abordando el tema electoral. El año entrante Colombia tendrá su prueba de fuego electoral. Vendrán dos elecciones importantes, las presidenciales, que serán en el mes de mayo, hacia finales de mayo, el 29 de mayo, pero antes de eso habrá elecciones al Congreso el 19 de marzo. Y para eso la Procuraduría General de la Nación se está preparando con todo su poder, con toda su dedicación para brindar garantías a quienes se presentan, obviamente para buscar el voto de los colombianos, pero también para garantizar el libre voto de los colombianos. Nos acompaña en el día de hoy el Viceprocurador General de la Nación, el doctor Antonio Tomás. Viceprocurador, gracias por estar aquí en Procurando Soluciones, el programa de la Procuraduría. Gracias a ustedes por la invitación. Y comencemos de una vez en materia. Doctor Tomás, ¿cuáles son las funciones que cumple la Procuraduría General de la Nación en relación con los procesos electorales? A ver, la Procuraduría es una institución de más de 200 años, estructurada como un ente de control autónomo, independiente del poder judicial, independiente de la rama ejecutiva, independiente de la rama legislativa, que tiene tres ejes misionales: disciplinario, intervención y preventivo. Este último es la que le permite, o más bien le facilita, hacer un real acompañamiento constante, integral, y ese rol lo canaliza a los diversos procesos que establecen las entidades públicas, contractuales, administrativos, funcionales, electorales, entre otros. La idea de la prevención fundamentalmente está enfocada en la defensa de la guarda y promoción de los derechos humanos y en la defensa del interés público. Señor Viceprocurador, ¿cuál es el plan de acción para el control y la vigilancia del proceso electoral en sus diferentes etapas? Sí, la Procuraduría, por conducto de la Comisión Nacional de Control Electoral, elaboró un plan de trabajo y diseñó una ruta de navegación plasmada en el instructivo de control electoral. Para ello se tomaron como punto de referencia los deberes y las atribuciones establecidas en la Constitución y en la ley, y además se tuvieron en cuenta las experiencias, la amplia experiencia que tiene la Procuraduría en el manejo de la vigilancia e intervención en los distintos procesos electorales y particularmente en los procesos atípicos electorales. Y esto permitió proyectar las diferentes actividades y tareas de acuerdo con calendarios electorales expedidos por la Registraduría Nacional del Estado Civil para las elecciones de Congreso, Presidencia y Vicepresidencia. El proceso electoral se inicia un año antes de la fecha prevista para las votaciones y concluye con la declaratoria de elección del candidato o de la lista. Para el caso de las elecciones del Congreso de la República, inició el 13 de marzo de 2021 con la apertura de la inscripción de las cédulas de ciudadanía. Asimismo, para Presidencia y Vicepresidencia de la República, se dio comienzo al proceso electoral el día 29 de mayo del 21 también. Además de la labor que cumple la Comisión Nacional de Control Electoral, se articulan otras dependencias de la Procuraduría General para generar concretos resultados. Así tenemos el grupo SIRI, que es un sistema de información y de causas de inhabilidad a través del registro de antecedentes y sanciones sobre aspirantes y postulantes. Tenemos el Instituto de Estudios del Ministerio Público, que es el encargado de capacitar a nuestros funcionarios en este manejo específico. Y teniendo todo eso en cuenta, en el proceso electoral se realizan varias actividades, por ejemplo, control de inscripción de cédulas para verificar que se garantice el derecho de los ciudadanos a votar y a poder fijar su residencia para el voto, control sobre la implementación de la logística electoral. Esto incluye la vigilancia sobre la contratación que realiza la organización electoral para adquirir los bienes y servicios necesarios para el normal funcionamiento del proceso electoral, inscripción de candidatos para que se garantice el derecho a la postulación, designación, por ejemplo, de jurados de votación para que obedezca a los criterios de selección y asignación transparente, acreditación de testigos electorales para que se garantice el derecho de vigilancia en los escrutinios y en las votaciones. En fin, ahí finalmente, digamos, podemos también decir la vigilancia e intervención en las diligencias de escrutinios para garantizar la eficacia del voto. ¿Cuáles han sido los principales logros o gestiones adelantados frente a los temas electorales en este año 2021 que está por terminar? La Procuraduría ha podido crear, en primer lugar, un sistema nacional de vigilancia electoral, y dentro del mismo ha dispuesto una estructura interna que nos ha permitido hacer frente
de manera eficaz a las funciones de vigilancia preventiva e intervención sobre los procesos electorales. Hemos podido realizar de forma efectiva la vigilancia sobre los diferentes procesos electorales atípicos que se han adelantado en el territorio nacional, lo que permitió conocer el manejo de los diferentes riesgos siempre latentes en estos procesos y, lo más importante, adoptar las medidas teniendo como foco la emergencia sanitaria que nos atraviesa, que nos estamos padeciendo en el país. También hemos evidenciado que el sistema de vigilancia electoral viene funcionando adecuadamente, como se pudo demostrar en la elección de los miembros de los consejos municipales locales de juventud. Hemos vigilado otro tipo de procesos electorales relacionados con entes y autoridades igualmente importantes, como las juntas de acción comunal, la elección de los miembros de consejos directivos de las corporaciones autónomas y de los consejos directivos de las universidades públicas. La Procuraduría ha podido, no obstante, avanzar en temas trascendentales de anticorrupción, como la consolidación y análisis de datos correspondientes a la financiación de las campañas electorales para evaluar el adecuado uso de los recursos en garantía de los principios de transparencia, de igualdad y competitividad. Doctor Antonio Tomás, durante este año 2021 se expidieron en la Procuraduría resoluciones, directivas, circulares que buscan de alguna manera potenciar el poder que tiene la Procuraduría para estar al frente de los procesos electorales. ¿De qué se trata? Sí, aparte de la resolución con la cual se crea el sistema de vigilancia electoral, se vienen expidiendo directrices que permiten tener una mayor funcionalidad y capacidad de respuesta. Unas, por ejemplo, la 013 está relacionada con el control del proceso de inscripción de cédulas, que tiene como objetivo realizar el seguimiento permanente para que se garantice el derecho del ciudadano que desee cambiar de sitio de residencia, actualizarlo, por ejemplo. Y también se hace el seguimiento en cuanto al número y porcentaje de inscripciones por municipio, departamento y el consolidado nacional. Se expidió también la resolución 016 del 2021, mediante la cual se impartieron recomendaciones respecto de la participación en actividades y controversias políticas y prohibiciones en relación con los procesos electorales para el Congreso, Presidencia y Vicepresidencia. En esa directiva se hace énfasis a los servidores públicos en cuanto a la prohibición absoluta para intervenir en actividades de los partidos políticos y en controversias políticas. Se expidió también la resolución 019 y se recuerda en ella a los alcaldes, a las alcaldesas municipales y a las distritales los deberes en materia de propaganda y publicidad exterior visual. Se expidió, en fin, el instructivo de control electoral, donde se describen de manera precisa las diferentes actividades que corresponde cumplir a la Procuraduría en las diferentes etapas del proceso electoral. Estamos, como sabes, y seguiremos estando atentos a cada una de las etapas del proceso electoral para expedir en el futuro las directivas, las circulares o los instructivos que correspondan a efectos de puntualizar tanto las tareas que nos corresponde cumplir como Ministerio Público y reiterar a los servidores públicos a quienes se les ha confiado las funciones que tienen relación con el proceso para que cumplan estas a cabalidad. Doctor Antonio Tomás, Viceprocurador General de la Nación, gracias por acompañarnos aquí en Procurando Soluciones y hablando sobre este tema electoral que es de la mayor importancia para todo el país. Le deseamos el mejor de los éxitos. Muchas gracias. Ya regresamos a este especial Procurando Soluciones, el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación. Continuamos con este especial periodístico Procurando Soluciones, el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación. Estamos abordando el tema del proceso electoral, el sistema de vigilancia nacional del proceso electoral que tendrá pues su mayor prueba el próximo año. Nos acompañan a esta hora dos personajes bien importantes de la Procuraduría, dos funcionarios que manejan el tema como nadie. Se trata del doctor José Sarmiento, que él es el coordinador de la Unidad de Vigilancia Electoral de la Procuraduría
Procuraduría General de la Nación. Doctor José, bienvenido. Muchas gracias. Y también nos acompaña el doctor Eduardo Quiroga, que es el coordinador del equipo de trabajo juvenil de la Procuraduría General de la Nación. Vayamos un poquitico ya al tema de fondo. ¿De qué manera participan los funcionarios y funcionarias de la Procuraduría General de la Nación en este proceso electoral y de las personerías en los procesos en todo el territorio? Nuestros funcionarios intervienen en todos los procesos electorales, ya sea en los ordinarios nacionales, en los atípicos, en los locales, en los territoriales. Dentro de cada etapa electoral tenemos una vigilancia específica y una intervención. Así, en la etapa preelectoral, allí básicamente quien hace la vigilancia es el sistema de vigilancia electoral a través de la Comisión Nacional, de la Unidad de Vigilancia, de los comités territoriales y de los personeros municipales, quienes nos prestan un gran apoyo en esas labores de vigilancia. Los personeros hacen parte de los comités provinciales. Tenemos 50 comités provinciales regados por todo el país, por toda la geografía nacional. Sí. Si se da un proceso de recolección de firmas, doctor, ¿de qué manera participa para garantizar, obviamente, la legalidad de la recolección de esas firmas la Procuraduría General de la Nación? La recolección de firmas o de apoyos es un requisito que trae la Constitución y la ley para ejercer el derecho a la postulación a determinados grupos de ciudadanos. Estas firmas, una vez se han recogido y se ha inscrito el candidato, son revisadas por la Registraduría Nacional y ellos hacen el experticio técnico y determinan si en efecto se logró o no se logró el porcentaje para la inscripción de candidato o para activar el mecanismo de participación. Recurren a la Procuraduría Nacional a veces porque no están de acuerdo en la forma como se hace ese experticio técnico. Entonces la Procuraduría, con el apoyo de nuestra Dirección de Investigaciones Especiales y con unos grafólogos expertos en el tema, hacen la revisión y, de ser el caso y encontrar alguna irregularidad, pues se hacen las respectivas recomendaciones o la respectiva intervención según el caso. Sí, doctor Sarmiento, ¿le compete a la Procuraduría General de la Nación la revisión preventiva de los documentos de los electores? Sí, efectivamente la Procuraduría, dentro de su función de vigilancia preventiva, desde cuando se están elaborando los documentos, la tarjeta electoral, los formularios que se utilizan en la mesa, la Procuraduría está muy pendiente de eso. Posteriormente está pendiente también de la cadena de custodia, que quien fabrique esos documentos, quien hace esos documentos, los lleve efectivamente al puesto de votación. Y el día de las elecciones, pues está muy pendiente la Procuraduría para que en el momento en que se abran los kits electorales, el kit electoral es prácticamente una caja donde están todos los documentos electorales, está muy pendiente la Procuraduría para que no falte ninguno de esos documentos. Y durante el curso de la jornada electoral, estamos muy pendientes que los jurados de votación diligencien esos formularios debidamente. Y al final de la jornada también estamos muy pendientes para que los resultados de ese escrutinio de mesa se plasmen en ese formulario de escrutinio de mesa que lo denomina la Registraduría E14, que para nosotros es el resultado del escrutinio de las diferentes opciones que se presentan a una elección. Claro. Con respecto a la propaganda electoral, que es bien sabido que trae tantos problemas, ¿qué tipo de controles ejerce la Procuraduría General de la Nación, pero sobre todo para garantizar el cumplimiento de la ley? Digamos, el control le corresponde al Consejo Electoral y a las alcaldías o a las dependencias de las alcaldías encargadas del control. Sin embargo, como se confían unas funciones a los alcaldes, a las autoridades electorales, la función de la Procuraduría General es vigilar para que esas administraciones municipales y esas autoridades electorales cumplan con esa función pública que se les ha encomendado. Si ustedes ven cuando estos actos administrativos no se profieren, se desordena la ciudad y viene el problema de la contaminación visual. Segundo, para que ese acto administrativo sectorice cada municipio de tal manera que se diga dónde se puede fijar propaganda y dónde no se puede fijar propaganda. Que aquel que incumpla las normas sobre propaganda se le apliquen las respectivas medidas e inclusive las sanciones que trae el Código Nacional de Convivencia
como también la ley 140 de 1994 de publicidad exterior visual. Vayamos entonces un momento con el doctor Eduardo Quiroga. Bastante joven usted, de razón que está manejando el tema de juventudes, que es un campo nuevo en la Procuraduría General de la Nación. Pues digamos, no es un campo nuevo. Este tema lo tiene la delegada para la defensa de los derechos de la infancia, la adolescencia, la familia, las mujeres. Digamos, yo trabajo hace 2 años en esta delegada y pues la doctora Margarita Cabello pues vio las capacidades de nosotros los jóvenes para que ahorita nos apropiemos de todos los espacios de participación que tenemos gracias al Estatuto de Ciudadanía Juvenil. Entonces, ¿cuáles han sido, doctor, las acciones que ha desplegado la Procuraduría General de la Nación precisamente para promover la participación de los jóvenes en el tema electoral? Pues le comento, como le dije, la procuradora creó la resolución 254 del 2021 creando el equipo de trabajo juvenil, también la resolución 019 del 2021 enfocada al tema de las curules especiales para las elecciones de los consejos de juventud, también la directiva 021 que establece el tema de las comisiones de concertación y decisión y otros actos administrativos que van para la garantía de los derechos fundamentales de los jóvenes. ¿Y para garantizar esa participación qué tipo de acciones se han implementado? Este tema lo tiene la delegada de infancia. Entonces, a través de la delegada hemos realizado diferentes requerimientos a alcaldes y gobernadores con el fin de que pongan en marcha todo el Sistema Nacional de las Juventudes, porque como ustedes saben, el Estatuto de Ciudadanía Juvenil, la Ley 1622 del 2013, que fue modificada por la 1885 del 2018, estableció que los jóvenes tenemos unos derechos y tenemos unas instancias de participación. En el mes de octubre realizamos una convocatoria para que judicantes a nivel nacional, estudiantes de derecho, pudieran realizar su judicatura en nuestra entidad para hacer esa vigilancia, no solo en las elecciones de los consejos de juventud que fueron el pasado 5 de diciembre, sino de los comicios electorales que vienen en el 2022, legislativas y presidenciales. Volvamos con el doctor José Sarmiento. ¿Cómo se ha llevado a cabo el proceso de capacitación de los funcionarios del Ministerio Público para las próximas elecciones? Inicialmente, pues, hemos venido pidiendo algunas, por parte de la comisión, en cabeza de la doctora Margarita, algunas directrices, en especial el instructivo de control electoral. Allí prácticamente se describe todas las actividades desde cuando comienza el proceso electoral hasta cuando termina. Igualmente, pues hemos hecho algunos acuerdos con unas universidades. Está concluyendo en esta fecha, entiendo, un ejercicio ya de capacitación con una universidad y comenzamos en febrero con otro. Igualmente, pues a través de los comités territoriales, sobre todo los provinciales, la unidad les está impartiendo toda la instrucción respectiva para efecto de ese control y de esa intervención. Sí, doctor Eduardo, ¿de qué se trata la Plataforma Nacional de Juventudes? Pues le comento, la Plataforma Nacional de las Juventudes es un escenario de concertación e interlocución que tienen las juventudes en cada territorio, que se instaló con 31 plataformas departamentales registradas y 10 plataformas distritales registradas. Entonces, esta fue una gran lucha de los jóvenes y pues por fin este año se pudo realizar y conformar como tal. El año entrante será el año electoral en Colombia, vienen las elecciones presidenciales, vienen las elecciones para el Congreso y pues los ojos de la Procuraduría General de la Nación estarán muy abiertos para garantizar los derechos de todos y cada uno de los colombianos. A través de la resolución número 095 del 2021, del 15 de marzo de 2021, se crea la Comisión Nacional de Control Electoral y los comités regionales, provinciales y distritales de control electoral, así como el grupo de trabajo de unidad de vigilancia electoral. El Gobierno Nacional, mediante decreto 2821 de 2013, creó y reglamentó las comisiones para la coordinación y seguimiento de los procesos electorales en los niveles nacional, departamental, distrital y municipal, presidida en el nivel nacional por el Ministerio del Interior. A la comisión del nivel nacional es invitado permanentemente, en este caso la Procuradora General de la Nación o su delegado, con el propósito que dentro del principio de separación de poderes, pero con la colaboración armónica que exige la realización de los fines del Estado, se trabaje conjuntamente a fin de garantizar la transparencia, la imparcialidad del proceso electoral, así como también por el fortalecimiento de la democracia y de las instituciones políticas. Y regresamos a esta hora con una invitada muy especial, la doctora Yolima Carrillo, que es la procuradora delegada ante el Consejo de Estado, sección electoral, ¿cierto? Así es que se dice. Así es. Doctora Yolima, bienvenida a Procurando Soluciones. Muchísimas gracias. Una pregunta, ¿cuáles son las funciones de intervención con respecto a los procesos de nulidad electoral? En realidad, lo que la Procuraduría hace es intervenir para que los jueces
tanto en el nivel territorial en su momento como en el nivel nacional, en mi caso, ante la sección quinta electoral, tengan una orientación por parte de la Procuraduría General de la Nación en defensa del ordenamiento jurídico. Sí, ¿cuáles son los principales retos que tiene la Procuraduría, sobre todo su delegada, en este año próximo, que es el año electoral? Son muchos, son muchísimos. En primer lugar, me gustaría decir que es importante precisar que la propia procuradora, por primera vez en la historia, además, la primera mujer procuradora en la historia de la Procuraduría General de la Nación, ella preside la Comisión Nacional de Control Electoral. Se ha hecho una arquitectura institucional muy importante para enfrentar estas elecciones. Y los retos a los que nos enfrentamos son tener unas elecciones transparentes, unas elecciones libres, pero además una democracia con calidad. Y eso significa que cada quien en sus competencias cumpla lo que le corresponda y que nosotros como Procuraduría estaremos vigilantes para que así suceda. Frente a la participación democrática, ¿cuáles son los principales derechos que tiene la ciudadanía? Bueno, constitucionalmente están consagrados los derechos que tiene la ciudadanía, pero no solamente en la Constitución colombiana, sino en la Carta de Derechos de las Naciones Unidas y también están en diferentes tratados que ha suscrito Colombia, como el Pacto de San José de Costa Rica. Nosotros desarrollamos, con base en el artículo 40 de la Constitución colombiana y demás normas que se desprenden legalmente como desarrollo de ese postulado, tenemos que ser garantes de que el derecho a elegir y ser elegido se despliegue por parte de los ciudadanos de una manera amplia, de una manera libre y en este caso desde la función preventiva de una manera informada. Frente a esa participación democrática también, ¿cuáles son los derechos que tienen los candidatos? Claro, los candidatos ejercen su derecho a ser elegidos y estamos dispuestos y tenemos también ya desplegada todo un plan que va a permitir que podamos llegar a esas candidatas, a esos candidatos y a esas organizaciones en salvaguarda de los intereses del ordenamiento jurídico colombiano para que tengan la igualdad en el acceso y la transparencia en el proceso. Le deseamos la mejor de las suertes, doctora Yolima Carrillo. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Con mucho gusto. Aquí, Procurando Soluciones, el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación. Nos vemos en una próxima ocasión.